Señores, bienvenidos de vuelta a la cobertura del encuentro BO3, que es la final de Losers Bracket de entre Fnatic contra VC Gaming. Un punto a favor está para VC Gaming, es decir, 1-0. Fnatic tiene que ganar este y posiblemente irnos a un tercer encuentro para decidir quién de los dos pasa a la gran final contra LGD China en la HyperX D2L temporada número 4. Tal como hablaba al inicio, ha sido un pick de Wiz, pero para ello voy a tener que presentar algo que hace que aún se encuentra conmigo, Realista Marico. What the fuck. Bueno, hola. Nada, otra vez comenzamos con lo que es el draft, el segundo partido de Fnatic contra VC Gaming con un juego de ventaja a Neon Tiny. Mira tú, respect, man, baby. Bueno, no tanto respect, sino que, o sea, tienen a Wiz, todo indica unas situaciones cálidas para ese Tiny, así que mejor alejarlo, ¿no? Sacarlo. Pero bueno, lo cierto es que han piqueado Natural Profit del chico de VC Gaming, han piqueado Visage, por lo tanto, también tenemos el counter directo, que en este caso es el Wisp. Y bueno, Fnatic ha baneado el Doom, dijo ya basta de Dooms. No creemos Dooms. VC Gaming muy tranquilos, responden con el bundle Tiny, con el bundle Enchanted de Alchemist. Fnatic termina de banear todos los jungler controlador de neutrales que puedan haber, como el Cheryl Enchantress. Y bueno, VC Gaming por su lado va a banear ahora yo un carry o un medio, incluso un Clover puede ser, ya que es el counter de Natural Prophet. Clover tiene que ser el ban. Counter de Natural Prophet, buen pick para Fnatic. Y ya tienen, o sea, ya tienen a uno Flanger, así que baneen a Clover, por favor, VC Gaming. O si no, banear alguna otra cosa que combine con el Wisp, como por ejemplo, Qsnite, ¿qué más ha combinado con el Wisp? Qsnite, y yo sé que había otro, espera, déjame pensar. ¿Javernot? Qsnite. Y el Gizmaro. Ah, mira, ahí está el Clover. Ya te dije. Ah, Juggernaut y también este... ¿Cómo se llama? Lo acabo de decir, este... Morphling también es muy buen... Spectrum, se te escucha un poco mal tu voz. ¿Ahora? No. Se escucha raro. ¿Cómo raro? Muy, muy raspado, muy... Muy así. O sea, pero es por internet, ¿no? Sí, es por internet. Fnatic's turn to pick. A ver, ¿me sigues escuchando raspado, Dani? Ahora está un poco mejor. Un poco bueno, mejor. Eso ya no está en mis manos, están en las manos de los dioses del Dota. Digo, del internet, mejor dicho. Así es. ¿Sí? Mira, Rubick piqueado por parte de VC Gaming, los dos supports ya están piqueados, y ay, ya, y fight con ese Rubick va a ser desastre, va a causar estragos, corran por sus vidas, chicos, Rubick, fight, just, GG. Y Fnatic por su lado entonces va a piquear un medio, o un offlaner, o un carry para el Wisp. No sé, ¿qué tú crees que vaya a piquear Fnatic, conociendo cómo juega la Fnatic? Sinceramente, como si fuera Fnatic, pudieran piquear en ese tanto un Bat Rider para Honey, podrían piquear el Bastardillo con Nautel, podrían piquear para Trixie de Slark, porque hasta ahora no está baneado. Puede piquear para Slark para Trixie, pero pues, bueno, esto no es. Esto técnicamente no es Fnatic. Sí, exacto. Mira, yo opino que. Puede ser incluso. Ellos utilizan mucho el Darkseer, utilizan mucho también Gyrocopter, Keepers of the Light, pero Brister Black fue el pick
Y bueno, van a hacer la épica combinación de venenos. O sea, el moco más el veneno del Venomancer más el Spike, mucho daño constante. Así que no es recomendable sacar botellas contra ellos. Pero lo que sí es cierto es que Brister Black es un muy buen héroe para combinar con el Wisp y también para combinar con el Venomancer. Así que posiblemente esos tres héroes que ven ahí sea la Trilane de Fnatic y solo les que piquiera un medio y un safe lane, ¿verdad? Ya que eso es para una Trilane agresiva. Pero bueno, en tal caso, VC Gaming les falta piquear también el medio y el carry. Así que, conociendo VC Gaming, pueden piquear cualquier cosa. Londres van a piquear. Piquen Londres. Chicos, Londres. 10 no, Nyx Assassin para VC Gaming. Para medio. Wow. Para medio, super voy a usar Nyx Assassin en medio, interesante. Muy interesting. Y déjame confirmar, Dalin, si este jugador super ha jugado con el Nyx Assassin. Sí, de hecho es uno de los medios que lo acostumbro a usar. Y mira que bueno esto, escucha esto. Tiene 9 partidas jugadas con el Nyx Assassin, nada más en ¿cómo se llama? En VC Gaming. Y de las 9 ha ganado 7. Por lo tanto, tiene un win rate de 78%. Muy buen win rate. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si nos impresiona en esta partida. Eso es lo que me gustaría ver en ese encuentro. Bueno, sí, por ahí leo que tienen que picar a Abaddon y sería fantástico ver un pick de Abaddon, pero quiere decir que Venomancer va a ir medio. No lo sé. O Venomancer. O incluso. Desde que Tao jugó esa partida conmigo con el Abaddon en medio, lo veo muy bueno. lo veo un buen medio. No sé por qué, pero. Nada, pero no creo que lo hagan. ¿Sabes qué? Me ha parecido súper extraño en estos partidos que hemos visto hoy. Que no hemos visto picks como, por ejemplo, Weaver, Gyrocopter, Lifestealer. ¿Dónde quedaron esos carries? Y por ahora yo pensaba que también iba a tener un poco de poderío ¿cómo se llama este pick? El Viper. Y ahora sale Shadowfin, justamente el pick con el que ayer los chicos de Fnatic lograron igualar las cosas contra Lions. Y luego la ganaron. ¿Podrán ahora igualarlas contra los chicos de VC Gaming? 5 seconds remaining. Mira, ya, que en estos momentos. 5 seconds remaining. Listo. Ajá, ahorita sí. Mira, Lifestealer ha sido baneado por parte de VC Gaming. Spectre. No quiero la Spectre de Zyra. Yo creo que va a ser un Laundryt el próximo pick. No sé por qué, me da la impresión, pero Zyra. Viendo como cada rato jugaba con el Laundryt. No me extrañaría, pero. Puede ser cualquier otro main de Zyra. ¿Cuáles son esos? Anti-Mage, aunque dudo que sea un Anti-Mage también. Lo único cierto es que tiene que ser un carry fuerte contra Shadowfiend. Así es. Más que nada, no tanto un carry fuerte contra Shadowfiend. Yo creo que lo que tiene que hacer VC Gaming es ir y gankear, matar, destruirlo, no darle far absolutamente nada al Shadowfiend. Ya que ayer Alliance recibió una tanda dura del Shadowfiend de parte de Demon. Bueno, considerando que Shadowfiend es un héroe que prácticamente sí o sí se va a sacar BKB, los chicos de VC Gaming no tienen nada para poder atravesar ese BKB, lo cual en los teamfights se va a complicar un poco las cosas si no saben controlar bien a ese Shadowfiend. 10 seconds remaining. En esa zona correcto. Qué lindo. Uy, ay, ay, esto va a doler. Va a doler como no te imaginas. Slardar, Io y Venomancer de Trilane agresiva, Bristleback de offlane y Shadowfiend en Demon en medio también. Tenemos 6 de reducción de armadura por parte del Shadowfiend, 20 de armadura de reducción por parte del Slardar. Tenemos creo que son 2 por cada stack, 8 de armadura, 8 de reducción de armadura por parte del Good de parte del Bristleback. 8 pero más 6. Pero el máximo de stack no hay máximo acumular. No hay máximo. Entonces vamos al máximo. Desde de reducción de armadura no hay un máximo
Dota 2. No lo hay. ¿Seguro? 100%. ¿No eran menos 20? 100%, no, el máximo es 100%. Es 100%. ¿Seguro? Sí, 100%. Respuesta definitiva. ¡Sí! Ok. Bueno, te voy a decir algo. Yo te digo otra cosa, te escucho horrible. Prepare for battle. Dios mío, ¿por qué, Jesús? Tu internet. Pero lo que te puedo decir es que... Sí, no, mi internet está ayudando. Pero... una pregunta. Dime. Me sigue escuchando, ¿no? Sí, te escucha, pero de una manera totalmente horrible. ¿Tú sabes que Awil es la primera vez que juega con... es la segunda vez que juega con Slardar? De tryhards ahí para botar para el techo. Ay, vamos a ver. Sí, bueno, casté ahí mientras se me estabiliza el internet, porque la verdad está asqueroso. Así que lo confieso. 30 seconds to battle. Ahora, mientras tanto, como indicaba Demo en la parte de en medio, presentando a los equipos, Demon con Shadowfiend en la parte medio nuevamente. Vamos a tener justamente a Fly con el Venomancer, Io en manos de Noble, Brizzle va para Trixie y Slardar para Awi 2000. Por favor, Awi, no cometas el error la vez pasada. Por parte de Vice, que tenemos a Spectrum. Vice Gamer, tenemos a SB Stage en la parte de top. También tenemos Visage con Fenrir. También tenemos a Fai con el Ruby. Tenemos a Siler con la Luna. En la parte de medio tenemos a Super con el Nyx Assassin. Y últimamente, y pero no menos importante, Rock K con Natural Prophet en la offlane. Y esto va a ser muy gracioso de ver. Vemos que ahora ha utilizado el primer stack de Trex para jalarse la línea. Mientras tanto, esta queda para la línea normal, esa de pool. ¿Y esto? Lo remandaron. Le canceló el campamento, se lo llevó. Le canceló el campamento y mientras tanto ahí Fly jarraseando con el Venomancer. Y en la parte superior, Trixie va a luchar contra Luna, Rubik y también un Visage. En especial el Visage, que es daño fuerte con ese Soul Assumption. En la parte de medio va a ser todo más tranquilo para Demon. Pero no sé si es que va a lograr tener el resultado que tuvo ayer contra Alliance. Esta vez es BC Gaming, no es Alliance. Y BC Gaming destruyó a Alliance en un 2-1. Upa. Imparado. Y en la parte de top. Trixie con BC. Arrasea un poco a Fly, se le acerca ahí, no hay telequinesis, solamente un poco de slow de parte del Visage. Más Radicles de parte de él también. Y eso es suficiente. Qué rara el arma que tiene. Ese mazo bastante raro. Parece una mina naval. Eso es lo que te iba a decir. Y la parte de botón parece que le está cayendo a Arkay y no llega a flyar a tiempo. Para si le tenemos Gale en la parte de medio. Tenemos entonces a super jarraseado. Y bueno, Demon ayer hizo una actuación ejemplar con ese Shaofien, así que esperemos que lo vuelva a hacer. Mientras tanto, superior, Trixie como que tanquea esa línea. Pero por ahora no ocurre otro gank, no utiliza en la parte de media hora. Puede ocurrir un tide para lograr matar a San Nyx. Tiene runa de double damage. Se ha percatado ahora a San Nyx de que está cerca a Nautil, creo yo. Mientras en la parte superior, Soul Assumption para lograr matar al Bristleback. Lucen Beam del uno usado, Telekinesis también, Fateball. Y con eso las cargas del Visage estaban al máximo. Y de un Soul Assumption aniquilan al pobre del Visage de Trixie. Primer kill para PC Gaming. Bicicleta Gaming. Y cuidado. Cuidado, es un para Demon, pero dudo que le pueda matar. No es Master Race. Es solamente uno y sobrevive. Super. Y lo que veo desde acá es que Demon no va a tener el mismo resultado que el juego que hizo contra Alliance. ¿Por qué? Porque en ese juego contra Alliance, Demon hizo el First Blood. Con Shadowfiend. Y ahora no lo va a hacer. Ah, bueno. El farmeo. Contra que farmee bien. Todo good. Pero bueno, Super ni siquiera la deja respirar. Y Trixie todo tranquilo.
Super. Ah, la parte de top, bueno, no tan tranquilo porque la que le hicieron el first blood. Pero la parte bottom tenemos entonces a la Luna. ¿Qué Luna? Dios mío. A Slardar, a Awi farmeando de lo más tranquilo. Y déjame decirte que un Slardar, aparte de ser un buen counter de Nathan's Prophet, porque si te pones a ver es buen counter, por el bash, por el stun, porque lo pueden marcar y lo puede ver dentro del Sprout, es también un héroe que inicia muy bien. Entonces, imagínate este combo. Mírate esto, escucha esto. De repente blinkea Awi, stunea, se mete Demon, explota el ultimate. Y imagínate toda la reducción de armadura también. O sea, fácil, fácil, mira, ultra fácil. Viene Awi, marca a la Luna, toda la reducción de armadura de los chicos de Fnatic, se le aplica también a la Luna. Trixie nuevamente va a caer en la parte superior, es un hit más, Luna se lo lleva. Esta vez el Hardcard está cayendo el kill y eso es malo. En la parte de medio, mientras tanto, problemas contra Fenrir. Noutil junto con Demon también llega a OTK. El stun tiene que impactar. Logra impactar los Soul Assumption lanzado. No hay Sprout, no hay nada. Demon huyendo. ¿Dónde está el Sprout? No, de un Mana Burn logra matar a Demon. Y ojo, a OTK aún persigue a Noutil. No hay Sprout, lamentablemente. Y el slow ocurre. Tienes que atravesarlo con sus trends. No lo va a lograr y se escapa, sí o sí. Uff, qué rico. Se escapó. Menos mal que Visage no tenía mana para Soul Assumption, porque si no, bueno, iba a ser otro kill también seguro. Y nada, estoy viendo lo poderoso, lo grandemente poderoso que puede ser un Visage. Es demasiado OP ese héroe, o sea, demasiado agresivo. Me parece que es un héroe excesivamente agresivo. A ver, un punto bastante negativo que tiene Demon ahora y algo bastante inteligente que hizo BC Gaming fue gankear a Xiaofien. ¿Qué logran con esto? Ya tiene la mitad de almas, por lo tanto ya no va a ser tan fácil el farmeo para la parte de medio de él. Y nada, y a pesar de que tienen dos guardas bastante defensivos por esa misma razón que acabo de nombrar, igual murió, igual cayó bajo la espada o bajo la sangre de Visage. Pero bueno, la parte de bottom, sigue Awi farmeando con ese Slardar ya con 36 las hits. Me imagino que pues que se vaya por la build que todo el mundo le había hecho al Slardar cuando éramos chiquitos en Dota 1, que era Vanguard, Power Treats y Attack Speed. O puede ir por la build más iniciador. Se hace quizás el mismo Vanguard, una daga, o si no, se hace Vanguard, hace Drum of Endurance y puede rotar los ítems. Pero tiene bastantes posibilidades de hacerse. Slardar es un héroe que tiene bastante abiertas las opciones al hacerse ítem. Y bueno, en la parte de medio vemos que ya Vendetta le está montando un poco más. Sí, no, ellos saben. Ellos saben que está la Vendetta ahí y no. No te acerques, Demon. Así es. No, Tail puede ser el objetivo. Se acerca un poco. Ahí le dan centro y sale Nautil justamente para tener visión de Sanix. Se acabó el Vendetta o lo usó en un creep, creo yo. Qué genial lo que está haciendo Rootgate, robándole el campamento a Fly desde la parte de bottom. Y nada, el farmeo de Sylar y el farmeo de Awi está muy igualado, a excepción de que Sylar tiene una asistencia del First Blood y tiene un kill. Así que, obviamente, más farmeo por parte de Sylar, unos 40 de oro por minuto más, superando a lo que es ese Xiaofien. Minuto 7, 3 a 0, parece que le quieren caer a Demon. Demon está con una vida muy gankeable y con una mana prácticamente estúpida. Así que sí, efectivamente Slardar rushó lo más rápido esa daga. Tiene incluso TP Scroll, así que Awi puede que apenas... ¡Oh no! Van ahí contra el Prophet, ahí es el gay, la reducción de armadura, un par de golpes más y lo asesinan al Prophet. My venom, your bay. Bueno, eso es lo que te hablaba, de que daga, stun y chao, Prophet. Cuidado con la parte de medio, Soul Assumption, el Raze no le impacta. Y wow, Awi con daga minuto 7. Super ultra rushado y en la parte de medio le queda a Demon, rápidamente Nathan's Prophet. Una vez más, Slow ya lanza el Soul Assumption, esa curación que le otorga Noutil. Supervivencia al extremo por parte de Demon y junto a Noutil, perdón. Trixie. Espera, no hay Slow aparte de Trixie. Por cierto, Trixie, ¿qué level tiene el moco? Uno, ¿no? Cero. No, ni siquiera tiene moco. Ajá. Perfecto.
Bueno, Awi, terminé de pushar la torre bottom, tiene una daguita, 500 de oro, y con esa torre me imagino que se va a comprar sus power trips, va a tepear y va a hacer desastres, porque Slardar es un carry muy, muy, muy agresivo. Bueno, ya que se va a linkear, creo que va a ir a la base. Sí, va a ir a la base, se cura, tepea, termina sus power trips, efectivamente, como lo había dicho, y va a tepear seguramente a la parte de top. A tratar de hacer unos kills, porque como puedes ver, ya también el Wisp está llegando a la parte de top. Ya lo que es ese Venomancer tiene. No, no, tiene TP. Pero igual, no creo que haga falta su presencia. La torre va a Pero, caer ya, uy, tiene que llegar sí. antes Slardar. Tiene que esperar ahora, Nah. no hubo glitch, vaya un poco tarde. Radiant's top tower has fallen. No, bueno, ya no puede hacer nada ahí. Puede seguir en su línea, tratar de tumbar ahí, pero decide irse caminandillo a la parte de medio. Uy, qué rápido corre. Así es, Es que duro. el speed ahora es gratuito si le puse cada rato. Daga, stun, amplify damage, un res y muere el Visage en manos de Eddie. Qué easy. Qué easy. Aquí es donde empieza la etapa de agresividad de Avi 2000. No tomando la tier 2 de la parte de bottom, ya le está dando un espacio a Natural Prophet para farmear. Trixie cae en la parte de Dire's top. middle tower Bajo is otra under vez attack. la luna. Así que tienen que tener mucho cuidado con la luna. O empiezan a gankearla, o Sylar se va a volver loco y los va a destrozar en el late game. Pero algo tienen que hacer con esa luna, porque no pueden dejar que siga obteniendo kills y farmeando como le dé la gana. Así es. Pero hasta que logre pasar eso puede ser muy dificultoso y por ende, Sylar lo sabe y ha pensado muy bien en hacer un rush de BKB. Y nada, súper queriendo gankear a alguien con el Vendetta. Vendetta. Vendetta es venganza, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Sí. Trixie corre. Me encanta el león de la luna. Porque antes era una pantera, ¿no? Ahorita es un león. Es más bonito, sí. Es como un. No, no es un león, es como. Es raro. Es como un puma. Es como un puma. El puma Carranza. En fin. Parte inferior. Awi 2000 farmeando con 3 daga y una Stone Shield. Tal vez quiere ir por Vanguard después o algo que le dé más stats de inteligencia para que no se le acabe el maná de tantos estus que tiene que lograr meter en Teamfight. Cuando eres un héroe strange y necesitas mana, ¿qué deberías hacerte? Grupo Traps. Fendura. Eso es todo. Y nada, veamos entonces. Lo ha jugado 3 veces y aún no ha Radiant's top perdido. tower is Dimo. under attack. ¿Seguro? No, 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 esas estadísticas son de Fnatic. Busca las estadísticas de Demon con el Shoffen. Bueno, aunque sí lo ha jugado 3 veces, ahorita de standing y así en las últimas ocasiones, pero. Y no ha perdido, eso sí es verdad. Pero también sería bueno que busques las de Demon individual, de toda su trayectoria con el Shadow Demon. Luz en Beam, Sprint, pero bien. Uf. Y que con el Shadow Demon, con el. Con el Shadow Fiend, no sé. Awi, en la parte de bottom. Cuidado, super sale invisible. Bueno, el Slardar también es un pick bastante inteligente porque le haces el counter también al Nyx Assassin. De forma que no se pueda escapar con la Vendetta. Aunque Vendetta es un skill más para iniciar, no tanto para a escapar, pero. Por lo cual yo considero que normalmente el Slardar no debería de marcar al Nyx Assassin porque va a estar en Vendetta cuando lo inicie. Así que no te va a dar chance de marcarlo antes de que él te inicie a ti. A excepción de que seas muy rápido, blinques, lo stunees, lo marques, etcétera. Runa de invisibilidad de la parte de bottom. Todos los chicos de BC Gaming se están moviendo juntos. Y nada, los chicos de Fnatic no tienen ni idea de esto. Bueno, sí, ya tienen idea. Ya tienen idea de eso. Y en la parte de medio, Rot que ahí va a Sí, caer. va a caer la óptica y sí o sí, pero tiene que huir de Wii 2000. FY está llegando, ahí va para Demon, Telekinesis para atrás, Eclipse en toda la cara y buen relocate de ¡Qué parte buena! de Notail, No, salvando a relocate Demon con por ese el bait. relocate. No, no fue que casteó el relocate, sino que lo devolvió. ¡Qué genial! Ah, O habían sea, usado relocate y volvieron. Sí, sí, Ah, ok. sí, exacto. Y lo peor es que le cortó la cadena a Naui y agarró. No, la jugada fue muy buena jugada por parte de Notail. Nada. Oh, Uy, veo el Telekinesis para atrás, Trixie desaparece en medio.
Ha robado ahora el stun de F-White. Tiene stun de Sladar, pues se puede ser peligroso. Y no sé qué hace Demon con poca vida cerca ahí. Muere más así o sí. Espera, Fenrir, stun de Sladar. Y Fenrir no muere. El que muere simplemente de Fenrir. Perdón, Fenrir sí muere. Y no te se está salvando y se está curando. Problemas, el stun no impacta a nadie. Stun de parte de F-White. Sylar, Stun, tiene que ir por Sylar ahora, pero ahí está justamente Demon, pero está siendo harraseado por Rubiara, son tres, Luz en Beam, el golpe, pero ahí está Trixie, van a caer los otros dos héroes también, creo yo. Van a Rubiara nada más. ¡Lol! ¡Toma! ¡Oh, qué buen tagueo! Y estuvo parte de Awi. ¡Qué buena! Tenía mana tiempo. Muy buen desempeño de parte de Fnatic en ese teamfight. Y tenemos ya un Vanguard para Trixie. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué me encantó? Uf, mira, Vanguard, ok, Diawi sin ni siquiera vida. Toma, van acá, Rodke. Oh my god. Qué duro, adiós. Qué duro. Qué duro, Dalin, en serio. O sea. Dios. En serio, qué duro. O sea, Awi y Notail se la están llevando muy bien con ese combo. Ya Awi tiene 3400 de oro y déjame decirte que está haciendo la MVP de esta partida porque está jugando brutal, excepcional, está jugando y ya va por su BKB. Ya tiene 2200 de oro en Logre Club, lo cual solo unos 1000 de oro restantes para poder terminarse su BKB aproximadamente. Y nada, va a llegar otra vez rápidamente a la parte de medio. Qué genial. Vamos a ver. Sigue sin morir Awi, creo. Awi lleva ya 3 kills, 0 muertes y 4 asistencias. Y mira, y Notail tiene 3 kills y un dead siendo un Wisp. Eso es impresionante también, ese score para un Wisp. Aunque bueno, esos kills deberían de ser más bien para Demon, no para Awi, pero lo que cuenta es matar al kill. Y ahí está, en la parte de top, le vuelven acá. Sí, RTK una vez más muere. Pero qué focus tan brutal le tiene a Will a Rutk. Es que no puede. No puede ahorita que pushar líneas con Tunes Lara y un IO. No puede, simplemente. Es como que era un kill gratis. No, el focus que le pareciera así como que si lo partía pasado a Rutk le hubiese hecho la vida imposible a Awi. Y Awi se las está decorando porque la verdad es de. O sea, el focus es brutal. Le tiene rabia. Eso no es amor, eso es odio. Eso es odio, eso no es un ganqueo. Bueno, Mittelheimer y vuelve a llegar Ruth en la parte top. O sea, si Awi lo ve a tiempo, se va a volver y lo va a volver a matar. Mira, ¿qué te dije? Ahí va. Ahí va, lo odia. Ahí corre Awi, aparece super para matar a RTK, pero esta vez RTK no se muestra. Sí, vuelve a super para atrás y listo, se va. Ya tiene el BKB Awi a minuto 16 con una daga. Eso es un timing brutal. Eso es un farmeo brutal. Y nada, ya está el smoke por parte de los chicos de BC Gaming. Parece que quiere buscar a alguien en la jungla, pero no hay nadie. Y BKB ya para Xiao Feng. Listo, BKB. Uf, cuidado, pobre, no, Fly, corre, Fly, amigo, Fly, corre, por favor, te mataron. Venomancer, telequinesis, tú ni desaparece Venomancer. Free kill para la Nyx Assassin. Y falta todavía el Shadowfin ahí medio, pero está justo de Trixie. Oh, Relocate por la par de Razer, Sprout es cancelado con ese stun. Digo, con ese Relocate y desaparece, profe de RTK. Van a ir ahora, ¿por quién? Shadow Reckon, vamos a usar el Shadowfin. Mientras tanto, Sylar es mucho daño físico, muere Luna sí o sí. Y espera, que falta Fenrir, solo Assumption. No es mucho daño, no hay stun, no hay Reckon. Esta es la parte del Q del Bristleback. Un golpe más y muere el Visage. Y ojo, murió el Harder, pero ¿a qué precio? Va a morir Super también, Telekinesis, Slow, Right Click. Oh, F-Y desaparece. F-Y interviene en el T-5. Así es. Yo como cura Demon. No, Wisp, no te cura demasiado. Nada, mira. Están jugando muy bien los chicos de Fnatic. No sé cómo, pero en esta partida están demostrando. Pareciera que fueran los 5 jugadores juntos. La verdad, están jugando muy bien en esta partida. Radiant's bottom tower is under attack. A ver, bueno. Nada que decir. Demon ya con BKB.
Awi también con BKB, Luna también con BKB. Es un game que tiene muchas BKB por medio. El Prophet ahora es aquí a minuto 18 que tiene sumidas. Ay, mientras tanto en medio FY, Sile y también Ferry intentan pushar esa tier 1 que aún está disponible para obtener su, todo su oro. Pero ahí está Demon con justamente Dominator y BKB. Aquí rápidamente va rotando la parte de medio el señor Awi desde bottom. Ahí llega Awi, está con sprint, va a hacer da contra Super, ahí le da, le impacta a 3, muy buena combinación, pero no hubo más stun. El follow-up está por parte de Fnatic, BKB de Sylar, ahí está remetiendo contra AuroTK, sobre la assumption para la muerte de Awi. Mientras no domina en Trixie y ahí está el slow para el Visage, Rilo que he usado y Rekken usó, pero no, el stun impacta y ahí intenta doblar, no va a ser Rekken usado, solamente no. Lo acepta, no lo cancela, right click y muere Ferry, doble kick con Trixie. Espera con Rubick, espera con Rubick también. El slow no ocurre, va para atrás más Trixie. Uff, y esa torre, fueron 3 kills. Fue el carry de ellos, mantuvieron a su carry vivo, que en este caso es Demon. Y nada, la pelearon muy bien. Morí. Parte inferior, ahora tiene que seguir fallando en su full staff, en su profe, pero creo que es un poco imposible si suceda eso. Casi muero. Tenéis 5 de mortalidad. ¿Por qué pasó? ¿Internet? Bueno, el lag está, me está acechando otra vez. Mire, y si las cosas siguen como van, esto fácil se puede alargar un tercer game. Impresionantemente, no sé cómo, pero se puede alargar un tercer game. Wow, un tercer juego. En serio, Fnatic. Dire's top tower is under attack. Sí, ahora sí se murió Spectrum. Mientras tanto, no le impacta a nadie. Mana, buena asada para Demon. Y por ahora, esa tier 2 puede caer. Está el Gu contra es Super. Al igual que el Slow de parte del Bristleback. La tier 2 sigue viva. El Slardar de Stun. El Stun desde adentro con 2. Mientras tanto, BKB, Lucen, Beam, Eclipse. También ha estado Requiem of Souls. Van a caer 2 de PC Game. Y Demon empieza a right-clickear para matar al Prophet. Y va a ir también por Fenrir. Doble kill en Awi. Doble kill en Demon. Y GG de 20 minutos. ¡Fnatic! Fnatic victory. Fnatic logra hacer la misma jugada que realizó contra Lions. Un pick de Shadowfiend. Para destruir a todos. Shadowfiend to ¿aló? Rule them ¿aló? All. Cállate por un segundo, mujer. Acaba el encuentro. Me estoy 21-11 el marcador a favor de Fnatic. 1-1 el marcador. Y ahora estamos a punto o en puertas de un tercer juego para definir quién de estos dos equipos se va. ¿Será Fnatic? ¿Será PC Gaming? ¿La venganza de Noted sucederá? No lo sé. 1-1 el marcador. Venimos con el tercer y último encuentro de la final SLAN de la HyperX D2LC4 entre Fnatic contra PC Gaming. No se vayan, ya venimos.